Bienvenidos a nuestro segmento Vagando con PH. Nos encontramos en un municipio del departamento siempre de Chalatenango y estamos en La Palma. La Palma es un lugar muy característico y un destino muy importante para Chalatenango y también para El Salvador, ya que parte de su economía turística se fundamenta no solamente en los atractivos naturales, sino que también en los atractivos culturales que posee este impresionante destino. Así es que los invito para que hagamos este recorrido virtual. Siempre recuerden viajar responsablemente con PH. Así es que bueno, para comenzar vamos a comentar sobre la historia de este impresionante municipio. Así es que continuamos con este recorrido para que ustedes lo identifiquen y vayan viendo cada uno de estos impresionantes lugares de este destino. La Palma tiene una importancia histórica, puesto que jugó un papel fundamental en las negociaciones entre la guerrilla y el gobierno durante la guerra civil. Además, se le conoce como la cuna de la paz. ¿Por qué? Porque acá fueron los primeros diálogos para posteriormente la famosa firma de los acuerdos de paz. Este lugar tiene su historia en la época de la colonia. Su nombre proviene de haber sido fundada en un lugar antiguamente llamado La Palmita, caserío situado cerca del río Nunuapa. Tras la inundación del río Nunuapa en 1882, sus pobladores se trasladaron al lugar actual y fundaron la Villa de La Palma. En 1959, por decreto legislativo, alcanzó el título de ciudad. Su extensión es de 131.89 kilómetros cuadrados. Está dividido en 8 cantones, 87 caseríos y en 6 barrios. Déjenme comentarles también que estamos situados aproximadamente a 737 metros sobre el nivel del mar. La economía de La Palma se basa principalmente en las artesanías. El 70% de la población vive de las artesanías y el turismo, y el otro 30% de la agricultura, dedicándolos a diferentes cultivos. Además, en la década de 1970, y este es un dato histórico muy importante, Fernando Llort se radicó en el municipio desarrollando una industria artesanal que se constituye en el principal generador de empleo local. El estilo palmeño se caracteriza fundamentalmente por usar como materia prima la semilla de copinol, conacaste, y se hacen pulseras de piedras volcánicas decoradas con pintura brillante y dibujos abstractos con motivos de la vida cotidiana. Además, algunos artesanos han variado la técnica e incluido artesanías de otro tipo. También realizan camisas, mantaportadas con lana, colores muy vivos, monederos. Existen alrededor de 100 talleres de artesanías en la localidad y la exportación a los países de América y también de Europa. En La Palma usted puede encontrar a 13 kilómetros, está el Miramundo, está cerca de San Ignacio, está cerca de Las Pilas, está cerca de Citalala, la Piedra Callahuanca. Hay un clima verdaderamente exclusivo, exquisito. Pero sobre todo, estimados suscriptores, los invitamos para que ustedes conozcan cada uno de estos segmentos de Vagando con PH y acompáñenme para continuar nuestro recorrido. Y es así como realizamos este recorrido en el segmento Vagando con PH. Por favor, no olviden eso, exactamente, suscribirse, activar la campana para las notificaciones, dejar su dedito arriba y desde luego compartir para que más personas conozcan a nivel nacional e internacional estos impresionantes destinos, solo acá en el segmento Vagando con PH. Así es que nos vemos en el próximo. Saludos.